Escritores olvidados de España y América. Que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Amables y apreciados oyentes, ya en otras ocasiones hemos estado hablando de que la historia de los protestantes españoles es una historia desconocida, exagerando un poquito, tanto por los propios como por los extraños, y eso resulta que es una historia mal conocida, la historia que nos contaron, y que podríamos atrevernos a decir que una de las asignaturas pendientes de los españoles y de los hispanoamericanos es conocer más y mejor a estos escritores españoles olvidados. Entre las cosas que se han afirmado con tanta ignorancia como fanatismo es algo así como lo que ahora os resumo. La historia de los protestantes en España comenzó a mediados del siglo XVI y tras los autos de fe celebrados en Valladolid y en Sevilla, a mediados de esa centuria, todo se acabó. Se afirma, y en esto tenemos que con tristeza decir que ha encontrado eco en no pocas historias protestantes, se afirma de que ya hasta que no llegamos al siglo XIX no puede hablarse de protestantes españoles o de protestantes en América, como ya se mostró también referido al siglo XVI con la historia que os contamos de Lázaro Bejarano. De cómo esto es falso, queremos ocuparnos ahora un poquito y vamos a abrir el tema con una pregunta. ¿Terminaron las hogueras y el destierro con los protestantes españoles en el siglo XVI? Vamos a dar la oportunidad a alguien, vamos a decir, independiente, neutral, sevillano, un hombre muy apreciado por su pensamiento liberal y por su pluma y ejercicio fundamentalmente periodístico. Era sevillano, se llamaba Manuel Chávez, y en uno de sus artículos publicados en la edición sevillana del diario de más circulación durante muchos años, y en este caso de principios del siglo XX, en la edición del Liberal, que es el diario de mayor circulación entonces en España, pero
con ediciones en varias ciudades, y concretamente en la edición impresa en Sevilla, Manuel Chávez, el 10 de junio de 1901, vio publicada una nueva colaboración suya. De esta extraemos el párrafo siguiente, que leo textualmente. Cuando ya parecían extinguidos en Sevilla los protestantes, que tanto dieron que hacer a la Inquisición y a las justicias en el siglo XVI, alzáronse en los comienzos del XVII rumores de que los reformadores intentaban de nuevo promover inquietudes. Y ante el temor de que se volviera a los días del doctor Constantino de la Fuente, de Cipriano de Valera y de Egidio, los señores del Santo Oficio abrieron el ojo y comenzaron una persecución activísima contra cuantos pudieran aún, de muy lejos, resultarles sospechosos de herejía luterana. Y luego se extiende, y no es ahora el momento de contarlo, en la peripecia personal de un portugués, Perea, que en Sevilla, de forma clandestina, funda una congregación protestante en el siglo XVII. Si con este texto podíamos claramente aportar que es falso lo de que se terminó en el siglo XVI, es que no es un caso aislado. No es únicamente el hecho de que, en este caso, Perea sea protestante y reúna a otros para estudiar la palabra y distribuirla en Sevilla, sino que algo tan característico desde los inicios, como es la distribución de la Biblia, siguió haciéndose en España en el siglo XVIII y también, obviamente, en el XVII, como en el XVI, como ya conocemos mejor, se ha continuado haciendo en el XIX, en el XX y estamos haciendo en el XXI. En el Archivo Nacional de París se conserva la correspondencia mantenida de 1616 a 1618 por un falso hermano, un Judas, diríamos, que escribe a Felipe III a través de su embajador en Francia. El denunciante decía que él mismo había introducido Biblias y se trataba de la versión de Valera de 1602. Y afirmaba que se podrían hallar hasta 500 y que también otros libros prohibidos por el Santo Oficio y de Calvino y Lutero y de Beza estaban en manos de gente principal. Dando más pruebas del conocimiento de los hechos, afirmaba que entre los puntos donde él había distribuido y conocía de la existencia de esta literatura estaban Sevilla, Zaragoza, los reinos de Navarra y Aragón, y señalaba a los cónsules de Alemania, Francia y Flandes en Cádiz, Sanlúcar de Barrameda y Puerto de Santa María y Jerez como compinches de esa distribución de las Sagradas Escrituras. Así que tenemos aquí este dato. La Biblia se sigue distribuyendo, la Biblia sigue llegando, entre otros lugares, a Sevilla. Otro hecho que nos permite fundamentar esa continuación de los protestantes españoles en territorio de la península ibérica, no solamente los que están disfrutando de libertad de culto en otros países europeos, es que si hacemos un acercamiento, hoy que tenemos más
fácil de encontrar documentación de primera mano, en forma totalmente original y en muchos casos inédita, o ya que ha pasado por manos de investigadores y ha sido acreditada en tesis doctorales y ha llegado en muchos casos a los interesados en libros impresos, podemos decir que desde 1530 y durante el siglo XVII y XVIII, los edictos de fe de la Santa Inquisición denunciaban a la secta de Lutero y decían que estaba prohibido distribuir la Biblia, aparte de los libros de estos reformadores, en la lengua del pueblo. Y si vemos las cifras de los condenados españoles y extranjeros, más extranjeros que españoles, eso es verdad, y ahí está la documentación que publicó primero en alemán y ahora ya en castellano Schaeffer, un investigador alemán que vivió muchos años en Sevilla, pues encontramos penitentes protestantes en las relaciones de los tribunales de Canarias, Toledo, Sevilla, Córdoba, Barcelona, Valencia, Mallorca y Madrid. Hay otro hecho que también nos permite ver cómo, y queremos ya centrarnos en él un poco más, cómo no terminaron ni las hogueras de la Inquisición ni el destierro con los protestantes en España, es el hecho de que en el curso del siglo XVII y también en el siglo XVIII sabemos de nuevos exiliados que, siguiendo la línea que había iniciado primero Juan de Valdés a Italia, o Pedro Núñez Vela a Suiza, o Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro a Inglaterra y Alemania, pues encontramos en este tiempo, saltándonos el siglo XVI, a otros exiliados. De estos otros exiliados, quiero ahora centrarme en un sevillano, este del siglo XVIII. Se llamaba Félix Antonio de Alvarado, sin que conozcamos la fecha exacta, pero nació en Sevilla en el último tercio del siglo XVII. Y en 1707 lo encontramos ya en Inglaterra. Había sido sacerdote y ahora, en su nueva patria, es ministro de la Iglesia Anglicana y capellán de la comunidad anglicana de habla castellana que había fundado otro sacerdote, en este caso de Zaragoza, Antonio Gavín. Aparte de esta labor como predicador de la palabra, tenemos parte de su labor literaria. Concretamente, él, en capellán de una iglesia anglicana, pues está relacionado con una nueva edición del libro de oración común que se usa en el culto de la Iglesia de Inglaterra. En ese año, que nos ha servido para ya saber que estaba por Inglaterra, el 1707, se publicó la versión en lengua castellana de esta obra, que, como ya he dicho, se suele citar como libro de oración común, y que, por el interés y lo poco conocido, voy a leeros la portada íntegra, y que dice así: La liturgia inglesa, o el libro de oración común,
y administración de los sacramentos y otros ritos y ceremonias de la Iglesia, según el uso de la Iglesia de Inglaterra, juntamente con el Salterio o Salmos de David, apuntados como ellos son para ser cantados o rezados en las iglesias. Hispanizado por don Félix Antoni de Alvarado, ministro de la Palabra de Dios. Impreso por G. Brayer a costa de un benefactor también inglés, 1707. Aquí, además de la traducción, como ya si habéis seguido con atención la lectura de la portada de la liturgia inglesa, se incorporaron los salmos, los 150 salmos, que conocemos por ser el autor y principal contribuyente como los salmos de David. Estos son de la traducción bíblica que llamamos Biblia, Reina y Valera, sevillanos de los que ya os hemos hablado y que Casiodoro de Reina estuvo un tiempo viviendo en Londres y Cipriano de Valera prácticamente la mayor parte de su existencia la vivió en Inglaterra y entre labores docentes y literarias. La docencia en la Universidad de Cambridge y en otros centros, y también en algo menos conocido como es la ayuda y la visita a los presos, concretamente a los presos españoles de la llamada Armada Invencible que mandó Felipe II para que los ingleses volvieran al seno de la Iglesia de Roma. Entre sus labores de traductor tenemos que mencionar otra obra, y esta tiene que ver con otro grupo protestante que conocemos como los cuáqueros. Uno de estos, inglés también, Roberto Buckley, había escrito Apología de la verdadera teología cristiana, que se había publicado en Londres en 1710, es decir, la versión que hace Félix Antón de Alvarado. Es verdad que no sabemos más datos de su vida, tampoco si pudo en algún momento volver a la tierra que le vio nacer, pero sí esta obra, cuando llegó, la de la Apología de la verdadera religión cristiana, traducción castellana de Robert Barclay, una obra fundamental del legado literario de los cuáqueros, fue impresa en Inglaterra, en Londres, en 1710, en el siglo XIX va a llegar a manos de Luis Suso Cirrío, del que ya os hemos hablado, y que no solamente va a dar una nueva dimensión a su espiritualidad cristiana, sino que va a generar en él el deseo de recuperar, como ya hemos contado en otros programas, los libros de los protestantes o bien autoexiliados, como es Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro, u otros que literalmente fueron desterrados. Por lo tanto, de alguna forma, debemos a Barclay y Alvarado que hoy podamos, como ya hemos hecho en otros programas y Dios mediante seguiremos insistiendo, podamos hoy contar con traducciones de la Biblia, comentarios a la Biblia, libros sobre la historia del cristianismo, libros sobre la apología de la reforma frente al romanismo, al judaísmo o al islam, y de alguna manera tenemos que reconocer nuestra gratitud no solamente a el autor y traductor, sino también,
como ya ha quedado una vez y otra vez repetido, a Luis Usoz y a María Sandalia, su esposa, que entregaron su fortuna y una gran parte de su vida para que hoy podamos tener tan buenos libros. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.